Muy buenos días, yo soy el doctor Gine Rizzo, soy especialista en cardiología e investigador clínico. Laboro en el Hospital Victoria Mota de Jinotega y en la Clínica MediCenter de Jinotega, también en el Centro Regional de Especialidades Médicas de Matagalpa. Primero que todo, gracias al comité organizador del Congreso de la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua por la invitación para hablar acerca de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que es un tema bastante controversial y complejo. Siempre antes de establecer un discurso o debate, se debe de lo más correcto que tenemos que hacer es definir nuestros términos, ¿verdad? Según la Sociedad Europea de Cardiología, se define insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico. Como todo síndrome clínico, tiene síntomas y tiene signos que responden a una anomalía estructural o funcional que provoca una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones de llenado ventricular, o quizás ambas. Esta es la definición de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2016 y tenemos que resaltar que es un síndrome clínico, no es una enfermedad. Y como vamos recordando de propedéutica médica, un síndrome clínico puede responder a múltiples enfermedades. Según la clasificación del año 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología, que es la que está vigente, existen tres subtipos de insuficiencia cardíaca dependiendo principalmente de la fracción de eyección. Entonces podemos decir de que existe una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida cuando es menor de 40%, con FEBI intermedia del 40-49% y con FEBI preservada mayor del 50%. Además, para que tenga diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, tiene que tener síntomas y signos y la FEBI deprimida. Mientras para que sea intermedia o conservada, tiene que tener péptidos natriuréticos elevados que expresen una elevación de las presiones de llenado ventricular y al menos un criterio más adicional como son una enfermedad cardíaca relevante, especialmente hipertrofia de ventrículo izquierdo o dilatación de la aurícula izquierda y o disfunción diastólicas. Esto es un poco debatible, ya comenzamos con las controversias porque puede ser de que simplemente la insuficiencia cardíaca, los tres subtipos, sean simplemente estadios de una sola enfermedad. Puede ser que una enfermedad nos haga inicie con con un síndrome de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada y posteriormente se vaya deteriorando hasta llegar a una FEBI reducida. O sea, una misma enfermedad puede cursar con los tres tipos de subtipos de insuficiencia cardíaca. Ahora, también hay enfermedades que debutan con un subtipo de síndrome de insuficiencia cardíaca y así permanecen en su evolución. Nosotros el día de hoy y todo lo que vamos a hablar y abordar el día de hoy es acerca de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que es aquella que tiene signos y síntomas, FEBI mayor de un 50%, péptidos natriuréticos elevados que expresan un aumento en las presiones de llenado ventricular, especialmente el BNP y proBNP y al menos un criterio adicional ecocardiográfico que es una hipertrofia de ventrículo izquierdo, dilatación de aurícula izquierda o disfunción diastólica. Una cosa importante es que la evaluación ecocardiográfica de la disfunción diastólica es un poco compleja y hay que marcar una gran diferencia en que una evaluación ecocardiográfica de la función diastólica debe llevar una metodología distinta si tenemos una insuficiencia cardíaca con menos de 49% y debe de tener otra metodología completamente distinta si tiene si tiene una fracción de eyección mayor o igual del 50%, que es lo que nos corresponde abordar en la mañana de hoy. Entonces, nosotros tenemos aquel paciente que tiene cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, FEBI mayor de un 50%, niveles elevados de péptidos natriuréticos, evaluamos que tiene posiblemente hipertrofia de ventrículo izquierdo o dilatación de la aurícula izquierda,
o puede tener disfunción diastólica. Solo se necesita al menos de uno de esos. La evaluación de la función diastólica por ecocardiograma, según las guías actuales tanto de ecocardiografía como las guías de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca, nos dice que los cuatro parámetros principales que tenemos que evaluar en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada para evaluar la función diastólica son la relación EE' mayor de 14. Una relación EE' mayor de 14 nos indica de que hay presiones de llenado ventricular aumentadas. Asimismo, si tenemos por Doppler tisular una velocidad de E' septal menos de 7 o una lateral menos de 10. O si tenemos una velocidad de rehabilitación tricúspide más de 2.8 metros por segundo, o si tenemos un volumen indexado de aurícula izquierda mayor de 34 mililitros por metro cuadrado. Esos son los criterios actuales de disfunción diastólica. Si cumple más del 50% de los criterios, tenemos una disfunción diastólica. Si cumple solo el 50%, es intermedia. Y si cumple menos del 50%, entonces tenemos una función diastólica normal. Vamos a hablar un poco acerca del tratamiento, que es de las cosas más complejas de este síndrome de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ante toda paciente, no solo de la preservada, ante todo paciente con insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos tres objetivos terapéuticos. Lo primero es la disminución de la mortalidad, como en toda enfermedad. Tenemos que dar fármacos que traten de disminuir la mortalidad en los pacientes. Lo segundo es disminuir las hospitalizaciones. Esto mejora la calidad de vida y también sabemos que cada vez que un paciente se hospitaliza, disminuye la expectativa de vida y por tanto aumenta la mortalidad. Entonces, el segundo objetivo es disminuir las hospitalizaciones. Y el tercer objetivo siempre es mejorar la calidad de vida. Para este año 2020 se ha estimado que el 50% de los pacientes que nosotros evaluemos en el servicio de hospitalización por enfermedad, por insuficiencia cardíaca, o sea, el 50% de los pacientes que ingresen por insuficiencia cardíaca van a tener una fracción de eyección mayor del 50%. O sea, que el subtipo de insuficiencia cardíaca que nosotros estamos abordando en esta mañana es el más común, el que vamos a tener nosotros en los servicios de hospitalización. Ahora, también recordemos que al ingresar más por insuficiencia cardíaca, aumenta la mortalidad. Cada vez de que un paciente ingresa, cada ingreso que tenga un paciente por insuficiencia cardíaca representa una disminución en su expectativa de vida y un riesgo de rehospitalización. En cuanto al tratamiento, las guías nos dejan bastante solitarios en esta batalla, porque solo nos dan dos simples recomendaciones para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de rango conservado de rango intermedio. Estas son las únicas dos indicaciones que nos dicen en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología actual. Entonces, ¿y qué es lo que nos dice? Que hay que tratar las comorbilidades. O sea, algo que es bastante obvio. Si es un hipertenso, tratar la hipertensión. Si es diabético, tratar la diabetes. Si es un paciente obeso, tratar de que disminuya de peso. Y así, etcétera. Y la otra cosa es recomendarnos diuréticos para los pacientes que están congestivos para aliviar los síntomas, nada más. Y el tratamiento de las comorbilidades tiene un nivel de evidencia C. O sea, que es sugerencia de expertos. Ni siquiera hay estudios que digan de que el tratamiento de las comorbilidades disminuye la mortalidad o aumenta la expectativa de vida o disminuye las hospitalizaciones. Actualmente se está llevando un ensayo clínico para definir este tema. Y es que la mayoría de ensayos clínicos realizados hasta el año 2018 han sido negativos o neutrales. O sea, para nosotros neutrales es casi que negativo, porque no tenemos ningún beneficio de darle tratamiento a esos pacientes con los medicamentos que se han testado. Los únicos que han salido positivos es la espironolactona, que disminuía la relación EE', o sea, disminuía las presiones de llenado y mejoraba el consumo de oxígeno.
También la ibabradina, pero la ibabradina con una muestra demasiado pequeña como para ser tomada en cuenta, y el sacubitril valsartán y el entrenamiento físico, que el sacubitril valsartán hasta el año 2018 se había estudiado que disminuía los biomarcadores del NT-proBNP, que al igual que la EE' representan aumento de las presiones de llenado ventricular. Después, todos los demás ensayos clínicos nos habían demostrado en general que no eran o neutrales o negativos en este tipo de pacientes. Entonces, más o menos este es el escenario que tenemos en cuanto a los ensayos clínicos en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ya el estudio Charm Preserve demostró que no tenía disminución de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, pero sí tenía reducción en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y recordemos que ese es uno de nuestros objetivos, disminuir las hospitalizaciones. También se probó perindopril, no hubo diferencias contra placebo, y se probó irbesartán y no hubo diferencia contra placebo. Hay cosas que ya tenemos que ir observando, y es que las definiciones de insuficiencia cardíaca en los distintos ensayos clínicos no han sido la misma, y eso hace muy complejo comparar un ensayo clínico con otro, porque por ejemplo, en estos que son casi contemporáneos, en el CHARM la fracción de eyección se definía como preservada cuando era mayor de 40%. En el iPreserve, que es con irbesartán, se definía preservada como mayor de 45%. Y actualmente se define como preservada mayor de 50%. O sea que es muy complicado extrapolar los resultados clínicos de los ensayos con las definiciones actuales que tenemos. Uno de los mejores de los ensayos clínicos más importantes de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es el TOPCAP con espironolactona. Este ensayo, al analizarse así a grosso modo, no demostró diferencias significativas del espironolactona con placebo, pero cuando se hace un análisis minucioso, se ve que los grupos de pacientes de nuestro continente, de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, o sea, de América en general, eran sí mejoraban, sí tenían diferencias significativas y mejoraban tanto el objetivo primario, que era la muerte por enfermedad cardiovascular, el paro cardíaco recuperado y la hospitalización por ICC cuando le dábamos espironolactona al paciente. Mientras que los pacientes que se estudiaron de Europa del Este, especialmente de Rusia, de Georgia, no tenían esa diferencia. En general, esto ha llamado mucho la atención de los investigadores y posiblemente, mire, esperamos más estudios con espironolactona. Ahora, hasta el año 2019 no se había estudiado lo más nuevo que existe en terapia farmacológica para insuficiencia cardíaca, que es el bloqueo neurohormonal con sacubitril valsartán, que es el VIMAD acá en Nicaragua. En el año 2019 se presentó el Paragon, que estudiaba el uso de valsartán con sacubitril valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y comparaba sacubitril valsartán contra valsartán. Esto es muy importante porque no lo estaba comparando como los demás estudios contra placebo, sino que era contra un fármaco activo que es un ARA2, que es el valsartán, y era E2 en dosis equivalentes. Las dosis de sacubitril valsartán de 200 eran equivalentes a 160 de valsartán, porque como sabemos también viene combinado con sacubitril. Entonces, ¿qué fue lo que se estudió? El objetivo primario fue un objetivo combinado de reducción de hospitalización o muerte por hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte por causa cardiovascular. Ese era el objetivo primario. El objetivo secundario era la mejoría en la calidad de vida evaluado por el cuestionario de Kansas City, también los cambios en la clase funcional NYHA, que eso nos expresa mejoría calidad de vida, cómo evolucionaba la función renal, si disminuía o si se mejoraba, y la muerte por cualquier causa durante el estudio. Cuando se observa las curvas del objetivo primario, que es hospitalización,
por causa, por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, pues existe una diferencia a favor del valsartán, pero esta diferencia no alcanza por muy poco la significación. Entonces, al analizar por qué se dio esta diferencia, es principalmente por las hospitalizaciones. O sea que el sacubitril valsartán sí disminuye el objetivo primario, aunque no es significativo y estadísticamente, y esto es en base principalmente a la disminución de la hospitalización, porque la mortalidad cardiovascular comparando sacubitril valsartán con valsartán es idéntica. Pero recordemos que uno de los objetivos de que nosotros tenemos es disminuir la hospitalización. La otra cosa que mejoró, sí que fueron los objetivos secundarios, mejoró la clase funcional NYHA, mejoró la calidad de vida evaluado por el cuestionario de Kansas City y mejoró la función renal. Estos objetivos secundarios sí fueron significativos. Entonces tenemos que existen beneficios al utilizar sacubitril valsartán. Pero ¿por qué nos han fallado los fármacos en esto? Primero que hay que estudiar un poco la genealogía de la insuficiencia cardíaca. Las definiciones de insuficiencia cardíaca han venido cambiando desde los años 80, que fue cuando inicialmente se comenzó a postular la presencia de insuficiencia cardíaca con FEV preservada. Hay ensayos clínicos que comenzaban a decir de que la fracción de eyección preservada era cuando era mayor de 35%, después 40, 45, actualmente 50. Esto hace que en ocasiones estas definiciones son tan distintas que hacen completamente incorrecto extrapolar los resultados de un ensayo clínico a otro tipo de paciente. Entonces, estos cambios en la definición y no, creo que nos que no que también han influido en la variabilidad de los resultados. Creo que lo primero que tenemos que definir es cuál es el valor de fracción de eyección normal. Actualmente, según la Alianza Mundial de las Sociedades de Ecocardiografía, publicada en el 2019, el valor normal de una insuficiencia de una fracción de eyección es de 57 a 68 en el hombre y de 58 a 69 en la mujer. Esto es importante, este 57 y 58, porque coinciden justamente con un resultado que vamos a ver posteriormente. Entonces, nosotros tenemos que saber que la fracción de eyección normal es de 57 a 68 y de 58 a 69. La otra cosa es que la fracción de eyección es dinámica, no es estática, no es una foto. Un día un paciente puede tener una fracción de eyección deprimida, le ponemos un tratamiento optimizado con beta-bloqueantes, sacubitril valsartán, dapagliflozina, por ejemplo, y vamos a ver que en el tiempo ese paciente puede recuperar la fracción de eyección y puede pasar de una fracción de eyección de 35 a 42. Entonces, la fracción de eyección es dinámica en el tiempo. Estos cambios resultan en algunas cosas complejas. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un paciente que tenía FEBI deprimida y pasa a una FEBI preservada? Pues este artículo nos aclara un poco que en aquellos pacientes la mejoría de ese miocardio, la recuperación de ese miocardio es simplemente una recuperación y no es una cura. Y esos pacientes, aunque tengan fracción de eyección preservada, necesitan todavía mantenerse el tratamiento como un insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida. Otra cosa por la que nos han fallado los fármacos son por los criterios de inclusión en los distintos ensayos clínicos. Aquí tenemos, por ejemplo, los ensayos clínicos, los criterios clínicos que utilizó el estudio D con digoxina, el CHARM con candelsartán, después perindopril, irbesartán, nebivolol, espironolactona y sacubitril valsartán. Y podemos ver cómo varían la presencia de los criterios clínicos de insuficiencia cardíaca actuales dependiendo del ensayo clínico. Por ejemplo, en el senior solo se utilizó. No se utilizaron ni datos clínicos, ni evolución, ni disfunción diastólica, ni péptidos natriuréticos. Solo se evaluaban pacientes con insuficiencia cardíaca y se dividían mayor de 35 y menor de 35. El único que cumplió con casi todos los criterios actuales es el sacubitril valsartán, que es mayor de 45. Y asimismo, pues hay una gran variabilidad entre uno y otro ensayo clínico.
en cuanto a la inclusión de los pacientes. Algo importante que tenemos que definir es cuál es a cuáles pacientes que le tenemos que dar el tratamiento. Entonces nosotros dijimos de que, por ejemplo, cuando se analiza el TOPCAP y el CHARM, o sea, espironolactona y candesartán, vemos que los pacientes que tenían fracción de eyección entre 40 y 49 eran los que más se beneficiaban con esta estrategia. Entonces podemos ir viendo que los pacientes con FEV1 intermedia sí se pueden beneficiar con CHARM y TOPCAP según estos subanálisis. Todavía nos hacen falta más evidencias. Y en base al sacubitril valsartán, podemos observar que las mujeres que tienen una fracción de eyección menor del 57% son aquellas que se benefician de tratamiento con sacubitril valsartán. Es lógico, esto coincide y son publicaciones completamente distintas. Coinciden exactamente en los valores normales de fracción de eyección. Entonces, hay que darle sacubitril valsartán cuando tiene una fracción de eyección por debajo del valor normal, que es 58 para ella, y especialmente en las mujeres. Ahora, hay que estar claro también que la FEV1 tiene limitaciones. Nosotros que hacemos ecocardiograma sabemos la poca diferencia que hay, las limitaciones que hay entre una técnica y otra para determinar una fracción de eyección. ¿Cómo es tan frágil para poder determinar entre 39 y 41 de fracción de eyección? Eso es muy fácil de que varíe según la técnica, según la habilidad del doctor, del médico que haga el ecocardiograma. También sabemos que la fracción de eyección depende de las cargas, depende de precarga y poscarga. Y sabemos también que la mecánica ventricular, como la demostró Torrent Wasp, no es tan simple como una sístole y una diástole, sino que hay torsión, distorsión, hay succión, no solo es sístole, diástole, sino también que hay sístole, succión y diástole, y eso no se evalúa tan solo con la fracción de eyección. Quizás estamos utilizando una técnica incorrecta para determinar los subtipos de insuficiencia cardíaca, y es por eso que han surgido las nuevas técnicas ecocardiográficas, especialmente el strain. El strain ha surgido como una herramienta muy importante para la evaluación de la función diastólica, asimismo la cardiorresonancia magnética y técnicas más novedosas como la escintigrafía. Ahora, tenemos que tener claro, por último, que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, no es una enfermedad. Entonces, como que digamos el síndrome anémico, de nada va a servir de que nosotros le estemos dando hierro a una anemia hemolítica. Asimismo, es lógico que no va a ser el mismo abordaje un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca por un EPOC o una hipertensión pulmonar por apnea del sueño, que tenga obesidad con sarcopenia, uno que tenga una fibrilación por una disfunción atrial, o que tenga disfunción autonómica, o que tenga hipertensión arterial, o que tenga una valvulopatía. Entonces, creo que lo más importante no es solo quedarse con el diagnóstico sindrómico de insuficiencia cardíaca, sino atacar la causa que está originando ese síndrome. Y por eso tenemos que estar claro de que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no es un diagnóstico final, sino que tenemos que buscar la causa, la enfermedad de ese síndrome y tratar la enfermedad. Los mensajes claves de esta conferencia para mí es que la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico de un síndrome, no de una enfermedad, y tenemos que llegar hasta la enfermedad. Que el diagnóstico de este síndrome está basado en la clínica, en biomarcadores y en ecocardiograma. La evaluación de la función diastólica en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de reducida y preservada e intermedia es distinta. Las guías actuales nos dicen que solo tratemos comorbilidades y diuréticos, pero al parecer los beta bloqueantes y ARA2 nos van a ser útiles en fracciones de eyección intermedia. Espironolactona y sacubitril valsartán en fracción de eyecciones preservadas menos de 58, y especialmente en mujeres. La insuficiencia cardíaca con FEV1 recuperada se trata como una fracción de eyección reducida, y nos falta mejor definir el síndrome y especialmente los fenotipos, y quizás las nuevas técnicas nos van a ayudar. Esta es la clínica de falla cardíaca de nuestro hospital. Estamos iniciando un trabajo que esperamos que en los próximos años nos dé fruto, y gracias por todo, y saludos.